No se puede poner Minjaina y Vilas juntos, todo en uno, y ahí calculas el tiempo para atrás. Leo, los horarios que te pasé es calculando Minja y Neila juntos, sin huecos entre ellas. Hola, Nejama. Hola, ¿qué tal? Te voy a pedir un favorcito, porque la vez pasada... a ver, espera. Porque la vez pasada estuvimos trabajando con... Buenas tardes. Con Sergio. Hola, Susi, ¿qué tal? Hola, Susi. Y él me mostró, cuando yo le dije de compartir pantalla, un rectángulo verde que se ampliaba, porque me dijo que usando eso seguro se veía todo lo que yo ponía en pantalla, porque también puse, aparte de todo, YouTube y una canción. Entonces, quiero saber si eso existe todavía, porque no me acuerdo ni por dónde entré. Sé que primero entré en pantalla compartida, sí, y después aparecía un rectangulito verde, que él me dijo que, como todos los rectángulos, que cuando lo tomo por una esquina, se amplía y abarca toda la pantalla, como para que yo pueda... A ver... ¿Querés que probemos o no hace falta? Sí, probemos, porque no, a mí no me aparece ningún rectángulo verde. Pero espera un segundito. Yo ya te habilité para que puedas compartir pantalla. A ver. ¿Puedo entrar ya en compartir? Podés entrar a compartir pantalla, sí. A ver, ahora, acá, en avanzado estaba este rectangulito. A ver, veamos, opciones avanzadas. ¿Cuántos? Uno... ¿Ves este rectángulo? El rectángulo que dice parte de la pantalla. A ver. Compartir sonidos. No, me parece que por eso digo. Avanzado. Sí, pero aparece solo este rectángulo que es celeste. Y el que yo había estirado, porque este, ¿cómo hago entonces para estirarlo? Para que abarque todo. Ahí, ¿ves que tiene un signo más? Sí. ¿Abajo? Sí, pero no... Si vos le das clic, ¿sí? Sí. Ah, ya está. Ajá. Buenísimo. Perfecto. Entonces ya... Sí, ya vos estoy... fíjate esto. Mirá. Ah, claro. Yo lo estoy queriendo mover y la tenemos. No puedo. Claro. Que desde los ángulos o desde los costados te aparece como una doble barrita y de ahí la podés mover. Sí, no, pero ya está, porque con este tamaño ya me abarca. A ver, si yo agrando. A ver qué pasa con esto. ¿Ves que acá tenés un rectangulito? Ahí sí. No, ya sé. Estoy... Ahí está. Ya está. Estoy en la pantalla compartida y me abarca todo ese rectángulo. Me dijo bien, Sergio. Qué bueno, porque ya ahora... es decir,
No era estirar, era cliquear en el signo bueno. Más. Hola, Ruth. Es casi lo mismo. Sí, sí, pero no para cualquiera, porque para vos puede ser que sí, pero para mí no es para lo vos mismo. También. Bueno, ahora Dejama, en marzo dijiste, yo esto no lo voy a poder hacer. Es cierto, es cierto. Así, y nos aprovechamos un poco de cada cosa. Y está muy bien. Está muy bien, para eso estamos. Bueno, después cuéntenme. No, digo, cuéntenme ustedes a qué hora, cuándo quieren que yo empiece, entonces empezaré. Yo... Cuando Alex. No, Alex. Alex no existe. Yo diría que esperáramos un par de minutos. No sé qué hora es. Cuando ustedes me digan. Porque está entrando gente, entonces bueno. Permitimos. Bueno. Que entre un poquito más de gente. Dos ahí está. Entonces me vas a decir. Sí, sí. Yo te ¿cómo digo. Hago? Nehama, yo te contaba de ese Cartiz Brajá, el que está a la izquierda, que yo lo amaba cuando era chiquita porque tenía brillantina. Entonces lo amaba. Yo también. Ahora lo que me pregunto hoy es cómo llegaría en aquella época, cómo se conseguían, quién los traía, cómo se conseguían. Mi Zeide era una ceremonia que íbamos en familia hasta sí. Kaplansky a comprar ajá. Los Cartisei Brajá con sobre. Y después sí. Era toda una ceremonia sentarse, hacer el listado de a quiénes teníamos que mandar. Claro, sí, pero yo no fui nunca, yo no fui nunca a comprarlos, así que no sé, habrán llegado al Yule, llegarían al Yule y los morim, no tengo idea bueno, cómo llegaban a nosotros. De cualquier forma, teníamos también para jugar las nenas, las figuritas con brillantina. Sí, claro, obvio. Eso era otro tesoro que teníamos, claro. Las conocíamos de memoria, uno sabía de memoria las que tenía. Es más, si yo te cuento, porque como vivíamos con mis abuelos, sí. Bueno, cuando fallecieron mi Zeide y mi Bobe, las cosas le quedaron a mi mamá, pero cuando claro. Ya falleció mi mamá, lo tengo yo. Si vos claro. Vieras, los Cartisei Brajá, esos viste los libros de chicos que se abren y se arma. Sí, sí, sí. Bueno, que le mandaba justamente el que vos conocés, mi tío Sergi, sí. A mi Bobe y a mi Zeide, una maravilla. Una vez yo ya les saqué fotos para sí. Mandarles, para mostrarles a mis hijos, pero sí. Alguna vez tendríamos que hacer también una exposición de Cartisei Brajá. Sí, sí, sí. Pero eran, ¿los hiciste vos o eran comprados? Ese que se abre, no, que se abre. No, ese era comprado. No sé claro. Si dónde lo compró, pero mi tío vivía en Lomas. No claro, sé si lo compró claro. En Lomas o lo compró en Capital. No creo que acá hubiera. No creo. Bueno, seguramente de capital. Claro. Sí, sí, pero cuando vi ese, ¡ay! Me trajo esos recuerdos. Podemos empezar. Bueno, ¿sabes? El ritual, Nehama, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes cuál hola, era el ritual nuestro con los chicos del Yule cuando recién comenzamos? Te muteaste vos misma. Yo le quería mostrar a Shoshana. Se silenció, ahí está. ¿Sabes qué íbamos con los chicos del Yule? Hasta el correo, Nehama. Era toda una cosa, no sabes cómo amaban, hacían los Cartisei Brajá, yo pedía las direcciones, claro. Le pegaban el bull, la estampilla, y después lo poníamos en el buzón. Era una cosa que salíamos de Mex
hasta Gorriti, que estaba ahí, era una emoción, esperaban ese día, bueno, después se fue diluyendo, ¿no? Ahora, pero al principio esperaban que, Morá, ¿mi mamá te firmó el permiso para ir al correo? No. Claro, exacto. ¿Te acordás, Susana, o vos no ibas? Sí, nosotros íbamos. Claro. No, yo al correo no. ¿Nos llevabas a los nenes? Nos encantaba y les encantaba ser participantes. Yoyana nos mandaba así. A ver si te acordás, Yoyana. Ay, mira, espera que te pongo más grande. Ay, qué lindo, mira. ¡Qué lindo! La cosa de Yoyana. Ya los años que debe tener. ¡Ay! Y 20, por lo menos 20. A ver dónde está la qué cámara. ¡Qué bárbaro, mira! Con los deseos. ¡Qué lindo! ¡Gracias! No, gracias a vos por haberlo... Es que después, cuando llegó la época en que no se podía salir del Yule, igual claro. Se los buzones dentro del Yule y se elegía de cada quita, había un davar, un cartero que iba a retirar todos los de su grado y después los repartía cada chico en su grado. Sí, recuerdos hay muchos y muy lindos. Ay, sí, ¿te acordás, Yoyana, que nosotros teníamos? Y hablando de recuerdos, entonces yo digo... Siempre se dice que el pueblo judío es el pueblo del libro. Yo digo que aparte de ser el pueblo del libro, somos el pueblo de la memoria y ustedes son un ejemplo. Es decir, todo lo que recordamos, nos acordamos, y aparte de todo está todas las festividades que dan fe, porque todos los años hacemos exactamente lo mismo. Bueno, con algunas diferencias, pero repetimos el ceremonial, repetimos las lecturas, etcétera, etcétera, y lo mismo seguimos haciendo hasta este año. Entonces tenemos Yamim Noraim, que empezaron en Rosh Hashaná, porque los Yamim Noraim, muchos lo traducen como días terribles. Para mí nunca fueron terribles, son más serios, más austeros, pero ya lo habíamos hablado en Torah. En una época, Yom Kippur decía y dice en las Escrituras que era uno de los dos días más festivos, más alegres del año. ¿Por qué? Porque si me liberé, si me pude liberar de todas mis malas acciones, entonces me siento puro, me siento bien para encarar el nuevo año que empieza. Así que para mí, Yamim Noraim, son días en este momento austeros, más serios, pero nada terribles. Imagínate que te hizo acordar del Cartiz Braja con brillantina. Así que volvamos a, ya después de Rosh Hashaná, no se saluda más Shana, se puede saludar Shana Tova Umetuka, pero el saludo es Gemar Hatimá Tová, porque como lo dice este dibujito, según el Mazor, en Rosh Hashaná somos inscriptos después de haber sido juzgados, pero el veredicto final se va a otorgar en Yom Kippur. Así que todavía tenemos esta semana para recapacitar y también, según la tradición, todavía hasta el último día de Sukkot, es decir, hasta Hoshana Rabá. Pero eso es para la otra semana. Así que Gmar Hatimá Tová y... no sé si se acuerdan, cuando vimos el Shtetl en el arte, les había mencionado a esta mujer, Elena Flerova, que era una pintora que se dedicaba mucho a festividades judías. Después me enteré de que era miembro de la Academia de Artes de Moscú y falleció en junio de este año. Así que acá tenemos un hermoso cuadro del símbolo de Rosh Hashaná, del shofar, y que el shofar, según Rabbi Saadia Gaon, hay 10 motivos para ser tocado. No vamos a leerlo todo, pero el primer motivo es por la creación del mundo y que en ese día volvemos a coronar a Dios como rey del universo,
por eso decimos Avinu Malkeinu, nuestro rey. Comienzan los 10 días de Tshuva y el shofar es como una alarma. Nos recuerda que el shofar se hizo sonar en el monte Sinaí cuando se nos dio la Torá. Nos recuerda la voz de los profetas que nos piden buena conducta. Esencialmente nos recuerda los gritos y las lágrimas derramadas cuando fue destruido el templo de Jerusalén. ¿Por qué hago hincapié en esto? Por los sonidos del shofar, a los cuales enseguida vamos a llegar. El otro motivo es para recordar el cuasi sacrificio de Yitzhak, para que se estremezca nuestra alma ante su sonido atronador, y ese sonido es la tequía de Dola, para recordarnos que algún día llegará el día del juicio final, que vamos a sentir mucho placer cuando todos los judíos nos podamos reunir, Kibbutz Galuyot, y para recordarnos que con la llegada del Mesías también los muertos resucitarán y nos encontraremos con nuestros ancestros. La tequía es ese sonido atronador. Yo no quiero dar una clase de música, es nada más que comentar que así como nosotros en música, el compás más conocido es el de 4x4, que una redonda equivale a dos blancas, cuatro negras. En el sonido del shofar son terciarias, de a tres. Es decir, la tequía es un sonido que abarca, digamos, nueve tiempos. Los shevarim venían a ser como tresillos, digo yo. Es decir, tres veces tres, pero duraría lo mismo. Y la trúa es tres veces tres cada uno, es decir, los nueve sonidos separados, pero teóricamente cada compás vale lo mismo. Como nadie sabe cómo se tocaba en la antigüedad, se supone que shvarim equivalían a los suspiros que antes mencionabas y que trúa era como los lamentos, pero también podía ser una combinación de shvarim trúa. Entonces, como nadie sabe con seguridad, se hicieron diferentes combinaciones. La T responde a tequía, la shin a shvarim y la R a trúa, porque la taf ya está usada para tequía. Entonces, se hace tequía, siempre se empieza y se termina con tequía. Y en el medio puede ir los dos juntos, shvarim trúa, o shvarim solo, o trúa solo. Es decir, que se completa más o menos un tiempo de nueve compases. Ahora, si es nueve, es como que nueve es suficiente escuchar nueve, pero el total son 100 o 101, y hay muchas explicaciones que ahora no vamos a dar, pero una que me gusta es que es el equivalente numérico, de cabalísticamente hablando, de las letras que componen la palabra Mijael. No se olviden que la E no es una letra porque son los puntitos. Entonces tenemos 40 de la M, más 10, más 20, más 1 de la Alef, más 30, equivalen a 101. Y el porqué de 101 para otra oportunidad. Dijimos que íbamos a entrar a los libros y a los Mainzeleg, a los Sipurei Mainzes. Y tenemos Mainzeleg de todo tipo. El más conocido que tiene que ver con Rosh Hashanah y Yom Kippur es la historia de Rabbi Amnon de Maguncia. ¿Alguien quiere ayudarme a contarlo? Si no, yo sigo. Bueno, la semana pasada yo había dicho que para entender a Pérez tenemos que entender cómo era la ciudad donde él vivía. Bueno, para entender esto también tendríamos que entender qué es Maguncia. Maguncia era una de las tres Keilot más importantes de Alemania a orillas del río Rin. Era Keilot Shum, es decir, Spiro, Ospira o Shapiro, Vermaisa y Maguncia. Eran ciudades muy, muy importantes que también
en qué se reconocía la importancia, una ciudad grande e importante tenía catedral. Y da la casualidad de que este rabí Amnón era una persona sumamente inteligente, muy respetado, también de dinero, y se hizo conocido y amigo del arzobispo de la ciudad de Maguncia. Hay varias versiones del cuento, pero para hacerla corta, parece que siempre despiertan la envidia. Entonces, alguien le dijo al arzobispo que la gente cristiana o católica no ve con muy buenos ojos que él sea tan amigo de Rabí Amnón, que era judío. ¿Por qué no le decís que se convierta al cristianismo? Entonces le insistió varias veces el arzobispo, pero Rabí Amnón siempre desechaba la idea, hasta que una vez se puso muy firme y le dijo: si no te convertís, voy a tener que castigarte, y el castigo será la muerte. Y Rabí Amnón, sorprendido, le dijo: bueno, dame 3 días que voy a pensarlo. Apenas llegó a la casa, se preguntó a sí mismo: ¿para qué pedí 3 días? ¿Quiere decir que tengo alguna duda? Si yo no tengo ninguna duda con respecto a mi fe y a mi creencia. Y obviamente, cuando pasaron los 3 días, Rabí Amnón no fue a lo del arzobispo. Entonces mandó buscarlo con sus soldados, y cuando vino, Rabí Amnón le dijo: mira, yo mismo te voy a decir el castigo que me corresponde. Sé que hice mal. No tenía que haberte dicho algo que yo ya sabía de antemano que no iba a poder cumplir. Así que mi lengua, que fue mentirosa, podés cortármela. No se olviden que estamos hablando de cuentos originados en el siglo XI, que también es el siglo de las cruzadas. No sé si se acuerdan que habíamos hablado. Entonces el arzobispo le dijo: no, tu lengua habló bien. Los que no obedecieron fueron tus piernas, que no te trajeron cuando tenías que haber venido. Así que lo que voy a cortar son tus piernas. Y eso hizo, y según el cuentito, era 2 días antes de Rosh Hashanah. Así que Rabí Amnón, desfalleciente, ya moribundo, pide que lo lleven al Shil y entona, con una música bastante tocante, una letra que es lo que hoy conocemos como un Etané Tokef, que no vamos a leerla toda, simplemente él empieza a decir: relatemos ahora la santidad de este día, porque es imponente y temible, porque en este día abrís el libro de los recuerdos, un gran shofar será tocado, porque en Rosh Hashanah serán inscritos y en Yom Kippur sellados, cuántos se irán, es decir, cuántos morirán, cuántos nacerán, quién vivirá y quién morirá, quién vivirá en su tiempo y quién morirá antes de su tiempo, etcétera, etcétera. Pero termina diciendo que el arrepentimiento, el rezo y la caridad remueven lo negativo del decreto. Es el último pasuk, que sabemos de Tshuvah y Tfilah y Tzedakah, son los que pueden hacer cambiar ese decreto que fue inscrito en Rosh Hashanah, pero que recién en Yom Kippur va a ser sellado. Yo les quiero contar, no sé, a alguien a lo mejor alguna vez se lo conté. Hace casi 25 años o 30, estuve una vez en un curso en el kibbutz Beit Hashita. El que nos servía de guía y el que nos dio las clases era un sobrino de Ben Gurión. Era hijo de la hermana de Ben Gurión. Y él nos contó lo que pasaba en ese kibbutz, que era del kibbutz Ameujad, gente muy, muy de izquierda, que
Yom Kippur para ellos más o menos era el día de la cena de Año Nuevo, cosa por el estilo. Pero, ¿qué pasó? Teniendo en cuenta lo que acá dice, que no siempre las cosas nos salen como queremos. En 1973, en Yom Kippur, fue la famosa guerra de Yom Kippur. Y de este kibutz cayeron 11 muchachos. 11 para un kibutz es una cosa terrible, tremenda. A partir de ese momento, Yom Kippur se transformó en el día de los Yamim Noraim, el día austero, que es para todos nosotros, y da la casualidad de que en el kibbutz, o no casualidad, no creo en las casualidades, en el kibbutz, dos de los Javerim, uno es músico, Rosenblum, muy conocido en Israel, y otro es cantante, Albalak, que toma parte y es solista en el Gevatrón, que es el coro de los kibbutzim. Y compusieron para el Unetanet Tokef una música diferente, y si es que YouTube me lo permite, no vamos a pasarlo todo, pero me gustaría ver si podemos ver... No, parece que no, no me lo va a aceptar ahora. Bueno, entonces en algún momento por ahí lo pasamos. Seguimos con Rosh Hashanah. ¿Se acuerdan de Tashlich, el segundo día por la tarde, que vamos a deshacernos de todas nuestras malas acciones, tirarlas al río, etcétera? Y siempre entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, ya que son 10 días, tiene que haber un Shabbat. La parasha que se lee, bueno, continúa con Moshe despidiéndose del pueblo antes de morir, pero la haftará es de el libro de Oshea de Shuba, que es un pedido de retorno para que volvamos al buen camino, a la buena senda y a las buenas acciones. Pero parece que nunca nos alcanza con el pedido de perdón, etc. Y entonces hay mucha gente que, aparte de todo, tiene la costumbre de caparot. Todos conocemos la costumbre de caparot, ¿sí? Así que yo no les tengo que explicar. Pero dos grandes del judaísmo, como son Yosef Karo o Ramban Nachmanides, se opusieron terminantemente a esta costumbre de caparot, porque ¿en qué consiste la costumbre de caparot? Sí, ya te veo, Malca, revoleando la mano. Pero la pregunta es, ¿de dónde surge? Lo estuvimos hablando la vez pasada en Torá, pero los invito a hacer conmigo ahora un viajecito también en el tiempo y en el espacio y en los libros sagrados. Cuando leamos en el Magzor, hay una parte que se llama la avodá. Avodá sí es trabajo, pero está referida al trabajo de los Kohanim en el Beit HaMikdash. Y otra vez, yo dije Beit HaMikdash, y cuando hablamos de Beit HaMikdash, siempre tenemos en cuenta que es el Beit HaMikdash, el gran templo de Jerusalén. Pero previamente al Beit HaMikdash, también hubo avodá. ¿Cuándo empieza? ¿De cuándo data la avodá de los Kohanim? Entonces les cuento, tal vez también a alguien se lo haya dicho. Hace exactamente 20 años, en el 2000, estuve en Israel con mi mamá y mi hermana, que es muy... está en un grupo así de pasear con jeeps por todo el país, nos llevaba a Eilat, pero en Eilat los hoteles son muy caros. Entonces paramos en un lugar que se llama Parque Nacional de Timna, donde hay ahora lugares hermosos. En ese momento era un páramo en medio del desierto. Pero resulta que paseando por el parque, me encuentro con esto. ¿Y qué es esto?
empiezo a preguntar y resulta que me dicen que es una réplica del Mishkan, del tabernáculo que Moshe había establecido cuando salieron al desierto, cuando salieron de Egipto. Y actualmente en Jerusalén hay un majón, un instituto, que se dedica a restablecer todo, a hacer un museo de todo lo que existía en el Mishkan, en el tabernáculo, en aquella época. Esto es un dibujo de lo que era el Mishkan en esa época de Moshe. Enseguida vamos a volver a esto. Es decir, que tenemos una gran pared que era de tela o de cueros, y en el centro, el tabernáculo en sí, es decir, el Mishkan en sí, ¿sí? El Moed, que después vamos a entrar, porque para mi gran sorpresa, cuando vi eso, corrí la cortinita y un Cohen amablemente me dijo, ¿querés entrar a visitar? Era nuevo, creo que se inauguró en ese año. Y como no sabía de qué se trataba, obviamente entré. Lo que quiero explicar antes de seguir es que cuando salieron de Egipto, Moshe, en el libro de Éxodo, encarga preparar todos los elementos para el Mishkan, se los encarga a Bezalel, y se encarga de establecer el campamento, ordenarlos, organizarlos. En el centro va a estar el tabernáculo, 3 tribus de cada lado, y acá dice Mizrahi, es decir, al este, al norte, al oeste y al sur, todos bien organizaditos, y ahí es cuando hacen el libro de Bamidbar, el censo para ver cómo eran. Pero quiero hacer una diferenciación entre los nombres de las 12 tribus y los hijos de Jacob, porque en las tribus, Jacob tiene un hijo que se llama Yosef, que no va a figurar como tribu, sino con el nombre de sus 2 hijos, Efraim y Menashe, porque hay una de las 12 tribus que desaparece del contexto, porque es la tribu de Levi, que van a ser los que se van a dedicar a cuidar el tabernáculo. Moshe y Aarón de este lado, y los 3 clanes de Levi que están cuidando el tabernáculo. Y uno se pregunta cuál es el trabajo, en otro momentito después lo vamos a ver. Esta es una maqueta del tabernáculo, del Mishkan, y esto es con un corte para que veamos qué es lo que hay adentro. Es decir, primero una cortina que se despliega para poder entrar. En la primer parte está lo que se llama la mesa del Lejem Apanim, donde todos los días se depositaban 12 panes, uno por cada tribu de Israel. Está acá la menorá, que la conocemos. Está acá el inciensario, es decir, el altar del incienso, y recién después, pasando la segunda cortina, que vendría a ser como el parojet, entonces se entra al Kodesh HaKodashim. Lo que no habíamos visto, perdón, era que acá adelante, es decir, fuera de este Ohel Moed, estaba adelante el Mizbeach, es decir, el altar de los sacrificios. Acá arriba faltaría, no sé cómo llamarlo, la rejilla sobre la cual se depositaba el animal. Y después esto es el Kior, que era la pileta en la cual los Kohanim se lavaban después de hacer su trabajo. ¿Y qué es lo que hay entonces adentro en el Kodesh HaKodashim? Está el arca, que enseguida vamos a volver a ver.
Pero el Cohen también tenía su uniforme. Y pobre hombre, realmente, cargar con todo lo que tenía que ponerse encima. Porque todos los Kohanim usaban esta ropa, que era una túnica blanca, kutonet, kutonet como la de Yosef, bueno, la mikvat, que es el gorro que usaba, y algo que acá no se ve, pero enseguida lo vamos a ver, y que hacen mucho hincapié, y que era un calzoncillo. Parece que en las otras religiones los Kohanim no usaban calzoncillos, así que hacen mucho hincapié en que era para cubrir sus partes pudendas, es decir, el Cohen, todos los Kohanim iban vestidos así, y esto parece ser que también la faja, el avnet, era muy importante, porque inclusive en este dibujo aparecía como que esta franja que usan muchos gobernantes, y esa la conocemos también acá, es como un resabio del avnet que usaban los Kohanim. Ahora, el Kohen Gadol usaba esto azul que lo cubre de atrás y de adelante, era lo que se llamaba el meil. Meil en hebreo, Malka sabe, es el tapado, pero quiere decir lo que tapa la túnica. Pero después por encima todavía tenía el eifod, que era lo más importante, porque estaba enganchado con el hoshen, que es este pectoral, el pectoral, el eifod con el... Acá están los calzoncillos, ¿ven? Los muestran. El eifod con el hoshen, que tenía 12 piedras preciosas que simbolizaban justamente a las dos, los 12 hijos de Jacob. No las tribus, porque no hay Efraín y Menashe. Acá está Levi también. Lo que me causó gracia, y por eso lo puse, es que buscando dibujitos encontré esto, que es una oferta actual, una oferta donde, que dice que es la más barata de todo el país. Si querés comprarte todo el atuendo de un Cohen simple, no Cohen Gadol, entonces te lo podés comprar a los precios más económicos, y acá está medida por medida, con el control y la supervisión del Badatz, que es el Beit Din Tzedek, es decir, el Tribunal Superior Religioso. Así que enseguida vamos a ver que mucha gente, muchos muchachitos, Cohen, ya se están preparando para el tercer Beit HaMikdash. Esto lo dejé en castellano porque parece ser que a cada uno de, los, de las partes del atuendo del Cohen se lo relaciona con algún planeta o astro o satélite. Los calzoncillos, no sé por qué con la luna, será porque está de noche, es más. Después la túnica con Kohav, que es estrella, que es la estrella más luminosa de la Osa Menor. Meil, que es el tapado con el sol. El eifod, que sea cuadritos, con Marte. La faja con Venus. El pectoral con Júpiter. Y algo que no nos detuvimos, y vuelvo acá, es el gorro. El gorro del Kohen Gadol no es como el de los otros Kohanim. La Mitznefet es un gorro más amplio, más grande, pero lo más importante es, ven acá que tiene como una vincha dorada. Bueno, teóricamente esto era de oro y tiene escritas dos palabras, Kadosh la Adonai, Kadosh la Shem, es decir, sagrado para Dios. Esto se llama el tzitz, que era lo que recién les mostré, que se correspondía con lo que está más alto. No se olviden que en aquella época Júpiter era el planeta más lejano conocido, pero el tzitz estaba en el trono celestial.
Bueno, estas son todas cositas que a mí me gustaron, por eso las traje. Este es el joya en el pectoral y estos son el equivalente a las piedras preciosas. Reuben es el rubí, Reuben, Shimón es el topacio, Levi es la esmeralda, y no voy a leer todos, ¿sí? Pero son granate, zafiro, diamante, ópalo, ágata, amatista, aguamarina, ónix y jaspe. Esas son las 12 piedras del pectoral. Esto obviamente lo que les estoy mostrando no es el pectoral, está en un shil, es en una de las paredes del shil, pero ese era el tipo de colores del pectoral que lo usaba cuando tenía que invocar a Dios y pedirle por todo el pueblo de Israel, por todas las tribus. Acá tenemos a los Kohanim, que eran también los encargados de la música, por eso puse esto que es del Salmo que leemos los viernes, Bajatzotzrot, son las trompetas, Bekol Shofar, ¿sí? Y estos son los muchachitos que les decía que se preparan para el próximo Beit HaMikdash. También tienen en el museo, en ese majón, los instrumentos, réplicas o hechos, instrumentos musicales que había en el Beit HaMikdash. La menorá, esto es el del incienso, y este es el arca, donde entraba el Kohen Gadol una vez por año a encender el incienso. Esto es el arca, obviamente, esto es un dibujo. Estos son los crubim que están encima de la tapa del arca, que tienen las alas extendidas hacia adelante casi tocándose. Y como siempre nos cuenta Leo, que había en el interior del arca, llevaban las lujot abrit, parece que también llevaban restos de las primeras lujot que había destruido, la vara de Aarón, esa que había florecido cuando lo desafiaron, y una porción del man, de maná, para que siempre recordaran que Dios los había mantenido durante 40 años. Ahora, mi pregunta, yo trato de respondérmela, salvo que Leo me quiera decir otra cosa, que si él era el único que entraba y tenía que untar el altar con sangre del corbán, también él era el encargado de lavarlo y de limpiarlo. Así que creo que por eso, para entrar, no usaba el eifod ni el hoshen, solo entraba con la túnica blanca, estaba un poco más liviano. Y acá llegamos a lo que yo quería llegar. Porque empezamos hablando de Kaparot. Y yo dije, ¿de dónde proviene? Y de eso hablamos el otro día en el Shiur de Torah con Leo. Decíamos que el Kohen Gadol tenía que sacrificar en el día de Yom Kippur, pero se elegían dos machos cabríos. Los dos tenían que ser idénticos, del mismo color, etcétera, etcétera. Pero se tiraba suerte. ¿Suerte para qué? Ya lo sabemos, pero yo lo repito. Uno era sacrificado a Hashem en el altar que recién habíamos visto. Pero el otro, por si, por las dudas, por si existiese Satanás, que en la Torá figura con el nombre de Azazel, ¿sí? Mandémosle un regalito también a Satanás para dejarlo conforme, cosa que por si acaso no enojarlo a él, y tenemos que mandarle exactamente lo mismo, no vaya a ser que se ponga envidioso. Entonces, cuando echaban suerte, que siempre era con piedritas, al que le tocaba ser enviado a Azazel, que es lo que hoy en día llamamos el chivo emisario, al pobre chivo se lo cargaba, a ver, para usar palabras de hoy en día, se le hacía una transferencia
al pobre macho cabrío se le transferían todas las transgresiones, llamémoslo pecados, del pueblo judío, y él iba a ser el depositario, el que iba a ser sacrificado por si acaso. Entonces, acá dijimos recién que los dos tenían que ser iguales, no importa si eran negros, manchaditos o blancos, pero los dos iguales. Al que salía sorteado para Azazel se le ataba una cintita roja. No me pregunten si de eso viene lo de la cintita roja, porque eso también está en otro lado del Tanaj, pero uno de los Kohanim era el encargado de llevarlo. Y como ya Leo también nos contó, la cuestión era que no vuelva, que se vaya y que no vuelva. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se vuelva? Bueno, asegurémoslo. El macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Hashem para hacer la reconciliación, para después enviarlo a Azazel al desierto, pero al desierto que no vuelva. Entonces figura ahí que había una cima muy alta y muy abrupta, y bueno, no sabemos si llegaba vivo o cómo llegaba, pero había que asegurarse de que a Jerusalén no volviese. Ese es posiblemente el origen de las caparot, porque hoy en día revolear, como hizo recién Malca, un macho cabrío sobre la cabeza, sería un poco difícil. Otros pueblos de la Edad Media también tenían costumbres semejantes. Así que muchos optaron por esta costumbre que dice en hebreo, esto es como mi reparación, es lo que me va a cubrir a mí, Vani, y yo voy a ir a una vida buena, larga y en paz. Y mis alumnos me preguntaban, ¿y qué culpa tiene la gallina? Ahora, por una parte, yo les contesto, todos los días matamos gallinas y nunca nos lo tomamos muy a pecho. Pero parece que como era una costumbre, se lo tomaron a pecho. Y así como dije antes, que Yosef Karo o Ramban Nachmanides se opusieron terminantemente, dijeron no, no más caparot, bimcom en lugar de pidión. ¿Se acuerdan lo que era pidión aben? Cuando el primer hijo que nace es varón y hay que rescatarlo. Bueno, pidión es rescate. Entonces, rescatemos a las gallinas, rescatemos a las caparot, dando tzedaká. Hoy en día, por lo menos yo me acuerdo aún cuando yo era chiquita, que íbamos al shil, y en el shil, temprano, antes de Kol Nidrei, había platos en las mesas donde cada uno depositaba su donación. Así que dice, zea kesef, y Eilehli Tzedaká, es decir, este dinero irá para Tzedaká y yo voy a tener una vida mejor, larga y en paz. Esto era el origen, pero a mí este cuadro me gusta mucho. Simplemente les comento que este cuadro lo pintó, ¿se acuerdan cuando vimos Shtetl? Una pintura que era el pogrom, una pintura muy amplia. Bueno, el mismo pintor Minkowski, y alguna vez yo creo que merecería que demos una charla sobre este hombre y sobre sus pinturas. Estuvo en Buenos Aires también. Esto es la plegaria que se recita, y estos son dibujos de chicos sobre cómo se imaginaban las caparot. Ese era otro cuentito. Pero el cuentito más importante es lo que se lee en Minjá para Yom Kippur. En Minjá también se lee de la Torá, ya vimos todos los cuentos que leemos de la Torá, pero también se lee de Nevi'im, que el libro leemos en Minjá, es decir, el
Yom Kippur a la tarde. ¿Alguien me ayuda? Bueno, estoy sola para hablar. Bueno, se lee el libro de Yoná. Y el libro de Yoná es otro de los cuentos lindos, los Sipurei Maises, los Sipurim, los cuentitos que se leen. ¿Se acuerdan de la historia de Yoná? Bueno, yo encontré esta lámina sobre Yoná. Yoná es un profeta. Antes de contar sobre Yoná, recordemos qué es un profeta para el judaísmo. Un profeta para el judaísmo es alguien que recibe de Hashem una misión a cumplir. Y por lo general, la misión, cuando estudiamos la composición del Tanaj, cómo estaba compuesto, dijimos que el libro de Nevi'im constaba de dos partes. La primera, Nevi'im Rishonim, eran profetas de acción. Por ejemplo, Yoshua tenía como misión ir a conquistar, hacer la guerra para ocupar Canaán y repartir la tierra entre todas las tribus. Después están Shoftim, es decir, los jueces que tienen que gobernar, Melahim, los reyes que tendrían que reinar con justicia, pero cuando no gobiernan con justicia, aparece el otro grupo de profetas que tienen una misión de palabra. Y la misión es venir a recordarles a los gobernantes que no están cumpliendo con su deber. Es como las marchas de protesta, más o menos. Entonces, había un profeta en cada época que era el que se animaba a ir a hablar con las autoridades y a echarles en cara las injusticias que estaban cometiendo. Pero resulta que las láminas que encontré sobre Yoná eran bastante lúgubres y bastante tétricas, así que no me gustaron. Pero encontré uno que Malca seguro después me va a decir, mándamelo porque me va a servir para los chicos. A ver, ¿qué te parece? Ah, viste, yo sabía. Me van a perdonar que haya traído esto, que parece infantil. Yo tenía un profesor en la Mijlala que él sostenía, decía, que cualquier mainsele, cualquier cuentito, se puede contar desde el GAN, desde el jardín de infantes, hasta la universidad. Depende del nivel de profundización o de análisis que uno tenga ganas de hacer. Así que yo lo voy a contar más o menos adaptado a los dibujitos estos que encontré, que me encantaron, que el texto lo tiene en ibrit, pero nosotros no lo vamos a leer en ibrit. Entonces, para que nos acordemos de qué se trataba, le puse al primer cuadro, perdón, en realidad cada cuadro tiene el nombre en ibrit, yo lo traduzco al castellano. En el primer, en realidad es un libro corto, tiene nada más que 4 capítulos. Y en realidad hay como 2 y 2 repetidos y ahora me explico. En el primer capítulo, Hashem lo llama a Yoná, no dice exactamente qué época era, pero le dice, te voy a encomendar una misión. Necesito que vayas a la gran ciudad de Nínive. Nínive estaba para el lado de Asiria, ¿sí? Porque es una ciudad muy grande, pero muy transgresora. Vivían en esa ciudad, y yo quiero que ustedes se pongan en contexto.
es una ciudad que para atravesarla, dice él, dice en el libro, hay que caminar 3 días. Tengan en cuenta que si Jerusalén, la Irática, ustedes en un día la recorren. Para recorrer Nínive, 3 días, y tenía 120.000 habitantes. Eso es lo que nos cuenta el libro de Yonah. Entonces, Hashem le encomienda, andate a Nínive, a la gran ciudad, y habla con ellos, anda a predicar, porque deciles que yo ya me enteré de todas las maldades que ellos hacen, así que si siguen por ese camino, los voy a destruir. ¿Qué hace Yonah? Si se ubican en el mapa de Israel, dice en el libro que Yonah se levantó de su sitio, pero bajó. ¿Cuál es el lugar más bajo? La costa. Entonces, en lugar de irse hacia el este, hacia el lado de Asiria o al norte, se va al oeste, a la orilla del mar, a la ciudad de Yafo, a esperar un barco. Y un barco saca un pasaje, un barco que va a Tarshish. ¿Dónde queda Tarshish? Encontré este mapita. Tarshish está aquí, al otro extremo del mar Mediterráneo. Él está acá en Yafo. Nínive está para el lado de Asiria. Y él se toma, como se dice, se toma el barco, o se va lejos, ¿sí? Y se va para Tarshish. Pero Hashem sabe. Entonces los encuentra en el barco una gran tormenta y todos, y miren qué lindos que están los dibujitos, porque en el libro dice que cada uno era de un pueblo diferente y como eran todos idólatras, todos, cada uno rezaba a su Dios y no se paraba la tormenta y empezaron a preguntarse, a ver, ¿quién tendrá la culpa? ¿El Dios de quién es el que nos mandó este castigo? Y este que está haciendo el sorteo, dice, ya varias veces saqué, y siempre sale el nombre de Yonah. ¿Quién sos vos? ¿Quién es tu Dios? Entonces, Yonah contesta la famosa oración, Ivri Anoji, yo soy hebreo, y mi Dios es Hashem, y yo sé que el castigo es para mí porque no cumplí con su mandato, así que la única solución es que me tiren a mí al agua. Y fíjense qué lindo que el Sefer dice que toda la gente dijo, no, ¿cómo vamos a tirar a un ser humano al agua? Pero él dijo, pero yo sé que yo soy el responsable, así que no hay otra alternativa. Y cuando cae al agua, se tranquiliza todo. Y acá es cuando ya conocemos el cuentito. No dice una ballena, porque todos dicen una ballena, en el libro no dice ninguna ballena. Dice que Dios mandó un pez grande, Dag Gadol, dice, para tragarse a Yonah. Y conocemos la historia, se pasó 3 días y 3 noches adentro del gran pez, rezando, reconociendo que había hecho mal, que había rehuido el mandato de Hashem, hasta que Dios le dice a la ballena, llévalo de vuelta a la costa. Yo puse, lo expulsó sobre la playa, porque no me gustaba mucho la palabra que dice en el libro, es que lo vomitó sobre la playa. Por eso dije 2 capítulos y 2 capítulos, porque acá empieza nuevamente la historia. Otra vez recibe el mandato y tiene que irse rumbo a la grandiosa Nínive. Entonces, por segunda vez, llega a Nínive y ahora sí, acá lo tienen a Yonah predicando. Bueno, para chicos, no podemos poner a alguien que está asesinando, golpeando, robando o
Este, entonces acá tenemos uno que grita, me robaron, y el otro que se están quitando las cosas, etcétera, etcétera. Los dos que están discutiendo por la propiedad de algo. Y Yona, ahora, la pregunta es, Yona predica, ¿qué espera? Él les trae el mensaje de Hashem, si no vuelven al buen camino, dentro, dice, de 40 días, se acuerdan que 40 es un número simbólico, dentro de 40 días, Ninve será destruida. ¿Cuál es la expectativa de Yona? ¿Cómo podemos calificarlo? ¿Como buena persona o como mala leche? Porque en realidad, Yona predica esperando que nadie le haga caso. Tan es así que para él es una sorpresa que el rey de Ninve, así nos cuenta el cuento, sí se hizo eco y dijo, tal vez sea cierto. Entonces dio una orden a todo el pueblo de que dejen de hacer cosas malas, que por 3 días tienen que ayunar, que tienen que recapacitar, es decir, lo que hacemos nosotros en Yom Kippur, y es todo lo que dice acá en hebreo, que la gente de Ninve sí tuvo fe, y entonces se pusieron a reflexionar, etcétera, etcétera, y cuando Hashem vio que retornaron a la buena senda, decidió no hacer lo que él había prometido. Pero, ¿quién se enojó entonces? Yona, porque dice que Yona, a pesar de todo, salió de la ciudad porque él esperaba que la ciudad se destruyera. Entonces él no quería estar adentro cuando la ciudad caiga sobre sí misma. Parece que al día siguiente era un día de mucho calor, porque este señor dice qué día caluroso, y Dios hizo brotar un ricino que tiene hojas grandes y le cubrió esta sucá. Y para Yoná dijo, oh, qué milagro esto. Pero al día siguiente cuando se despertó, el ricino estaba reseco o podrido por una plaga. Y Yoná dijo, oh, qué pena me da. ¿Y cuál es la reflexión final de Hashem? Hashem le dice a Yoná, vos te compadeces de una planta, de un ricino, por la cual vos no hiciste nada, porque vos no la creaste, ni la cuidaste. ¿Y qué crees que yo haga? ¿Que yo no me compadezca de una ciudad como Ninve, que tiene 120.000 seres humanos? Entonces dice que es cuando Yona reconoce la grandeza de Hashem y que dice que Hashem juzga al mundo y lo conduce con Rahamim y Slihot, dice acá. En el libro no dice eso. Termina con la reflexión de Hashem, ¿cómo no compadecerme de una ciudad y de los seres humanos? Acá terminó otro Sipur, otro Mainzele, de lo cual hay muchas canciones, nos pedimos perdón, cantamos para amigarnos con todo el mundo, pero para llegar al final a Yom Kippur, la ceremonia de Yom Kippur empieza con el encendido de las Neirot de Yom Kippurim, ¿sí? Antes de ir al Shil para Kol Nidre y con el Sheheyanu, la bendición de los hijos. Birkat Avanim, que Leo comentó el otro día, que era bastante larga, más larga que la que se dice todos los viernes, los que hacen la Brajá. Y empecé la charla diciendo que somos el pueblo de memoria. Y así como rememoramos todas las festividades
y rememoramos a nuestros seres queridos. Para Yom Kippur también encendemos las velas de recordación. Les voy a confesar algo. Cuando yo era chiquita, no existían el iscor. Hoy tengo uno que es la lamparita que se enchufa. Pero antiguamente eran velas. Y había una pieza especial en el shil, en el fondo, donde se encendían velas muy altas que duraban las 24 horas, por lo menos. Y la verdad es que a mí me daba mucha cosa, mucho susto pasar por ese lugar. Pero así somos, recordamos. Y también el Magzor pasa por todas estas recordaciones, inclusive en Yom Kippur, después de Musaf, al mediodía, ¿sí? Decimos la tefilá de Askarat Neshamot, de recuerdo por todas las almas, y ahí recordamos no solo a nuestros deudos, a nuestros seres queridos, sino también se acostumbra últimamente a recordar a los que murieron en el Holocausto o en las guerras de Yom Kippur, en las guerras de la independencia, etcétera, etcétera. Y finalmente llegamos a las tefilot más importantes que tenemos, al menos para mí. El Kol Nidrei, que es la primer tefilá, la que se dice antes de que oscurezca todavía, porque justamente para poder usar talit tenemos que llegar al Beit HaKnesset antes. Perdónenme, pero yo siempre digo antes de que se hagan visibles las primeras estrellas, no de que salgan, porque las estrellas, yo siempre repito, las estrellas están todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche, etc. No las vemos de día porque la luz del sol nos enceguece y no nos lo permite. Pero cuando se hacen visibles las primeras estrellas, ya es Yom Kippur. Y de noche no se puede poner talit. Entonces llegamos al templo un ratito antes, nos ponemos el talit y después ya sí lo podemos seguir teniendo todo el tiempo. ¿Qué dice el Kol Nidrei? Ya sé que todos lo saben, pero para eso estamos hoy, para recordar. Es simplemente una larga oración que yo la dividí en colores, porque tenemos sustantivos, verbos, etc. Y lo paso a leer en castellano, así nos resulta más sencillo. Porque dice, Kol Nidrei es todos los votos, no votos de las elecciones, sino los juramentos. Entonces, todos los votos, prohibiciones, juramentos, consagraciones, o inclusive prohibición, votos negativos que podamos jurar, prometer, consagrar o prohibir sobre nosotros mismos. Y esto es lo importante. No estamos pidiendo anular lo que ya hicimos. Dice, desde este Yom Kippur, dice, mi Yom Kippurim ze, Ve'ade Yom HaKippurim Haba, es decir, hasta el próximo Yom Kippur. ¿Pero por qué? Otra vez, no sabemos exactamente el año en que esta tefilá fue hecha o escrita, pero muchos la relacionan también con la época de la Inquisición. Pero, por ejemplo, hablamos sobre Rabbi Amnón. A mucha gente se le obligaba. ¿Alguien escuchó alguna vez la palabra falashmura? No. Bueno, les cuento. Es judíos que vivían en Etiopía, que en el siglo XIX y XX los gobiernos los obligaron a convertirse al cristianismo.
cuando surgió Medinat Israel, esta gente quiso volver al judaísmo y hubo unos cuantos a quienes Israel los trajo de vuelta y hay muchos que todavía están esperando turno porque ellos hicieron un juramento de conversión al cristianismo. Pero lo hicieron porque fueron obligados, no porque ellos querían. Para esos casos es que dice todos los votos y promesas y juramentos que nos obligaron o que nos van a obligar desde hoy hasta el año próximo a cumplir. Y que si Dios es realmente todopoderoso y sabe qué es lo que hay en el interior de nuestra mente y de nuestro corazón, y sabe que no lo estamos haciendo porque queremos o porque así lo pensamos, entonces te pedimos, Dios, que si alguien nos obliga desde este Yom Kippur hasta el próximo a hacer juramentos que nosotros no queríamos hacer, en realidad que vengan sobre nosotros para bien. De todos ellos nos arrepentimos, pero nos arrepentimos antes de hacerlo, y vos ya lo sabés. Todos ellos serán absueltos, cancelados, nulos, sin valor, sin efecto y sin carácter de obligación. Y termina diciendo que nuestros votos no sean considerados válidos, nuestras prohibiciones no serán prohibiciones válidas y nuestros juramentos no serán juramentos válidos. No sé si esto va a funcionar, pero vamos a ver. Eso lo vamos a dejar para este domingo a la noche, que lo vamos a escuchar lindo en MEX. Y con lo que quería terminar, más que con el Kol Nidrei, que es tan que nos llega al alma, es con la canción que abre el servicio de Neilá. Todos conocemos la letra de Neilá, a ver si la tenemos acá. Es en ibrito, obviamente, pero yo, en realidad tiene como 10 estrofas. Si es que nos va a funcionar lo que toca en YouTube, lo único que canta este muchacho son estas 4 estrofas. Pero ¿qué quiere decir El Nora Alilá, Hamtzilanu Mejilá, Beshat Aneilá? Oh Dios, artífice de lo sublime, concédenos tu perdón en esta hora de Neilá. Este pueblo humilde a ti eleva sus ojos turbados. Se estremecen en esta hora de Neilá. Se acuerdan de los sonidos del shofar. A raudales te dirigen sus plegarias. Disipa sus errores, omite sus desaciertos, concédeles tu perdón. Dios os conceda salvación a vosotros todos, hijos, compadres, con regocijo y alegría. Y acá habla de Mijael, ángel de Israel, profeta Elías y Gabriel, proclamad la redención. Solo quería recordar una cosa. Entre todas las descripciones que tenemos, dice que cuando Hashem está sentado en su trono, alrededor de él lo acompañan los 4 famosos ángeles guardianes, Mijael, Gabriel, Uriel y Rafael. Y también invoca al profeta Elías para que en esta hora en que ya
es la hora de Neila. Y recordemos que la palabra Linol, Noel, es cerrar con llave. Era la hora en que en el Beit HaMikdash, después de cerrar, cerraban realmente las puertas del templo, es decir, era la hora de Neilá. Entonces, por última vez, pedíamos que nos traigan la salvación. Si es que, no creo, pero a veces creo en los milagros, hoy parece que no. A ver. Bueno. A ver si puedo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! Así que a ver si puedo apagar esto, porque ahora ya no tengo dónde salir. Ahí está. Bueno, gracias por haberme acompañado. Gracias. Hermoso. Y que tengamos un muy buen año. Bueno, un lujo como siempre. Excelente, gracias. Bueno, era simplemente para recordar todo lo que de un año para el otro nos olvidamos un poco. Así sí, que. Sí, la verdad. Muy bien. Marja Timatová para vos, Nejama, y para la familia. Nejama, como te diría yo, por favor. Excelente. Bueno, gracias. Gracias, Nejama. Gracias.